El tema que veremos hoy es ejemplo de ensayo número 10. Antes de continuar con este importante video, me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal. Traigo contenido educativo y de gran calidad que te será de gran ayuda para tu vida escolar. No te olvides también darle clic a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo video. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos en donde les traigo ejemplos de ensayos textuales escritos por mí para que de una forma muy didáctica podamos entender cómo podemos nosotros construir correctamente este tipo de texto. Recuerda que este ensayo y muchísimos otros más los puedes encontrar de forma totalmente gratis en mi página www.ensayosenword.com. Si visitas mi página, la comentas y la compartes con todos tus conocidos, me ayudarías muchísimo a seguir trayendo más y mejor contenido de este tipo, tanto aquí en mi canal como en mi página. Pues bien, este ensayo lleva como título la hipocresía de Apple. Vamos a hablar sobre ese aspecto negativo que tiene esta empresa. Claramente el título me está sugiriendo eso. Aquí en este párrafo se encuentra la introducción de un ensayo, la primera parte que debe llevar cualquier ensayo. Aquí vamos a ir adentrando el tema poco a poco para finalmente construir nuestra tesis, que es la idea principal que yo voy a defender durante todo el desarrollo de este texto o este ensayo. La introducción comienza así. El mundo de la tecnología tiene un referente muy importante que ha revolucionado e innovado constantemente desde su creación en el año 1976, Apple Inc. Esta empresa es una de las más grandes del mundo. Tiene una cantidad inimaginable de seguidores y cada vez que saca un nuevo producto tiene a todos a la expectativa, sobre todo si es su producto estrella, el iPhone. La mayoría de los ingresos que genera la compañía son gracias a la venta del iPhone, ya que este producto es tan apetecido que cuando hay un nuevo lanzamiento las personas hacen fila en las tiendas durante días para ser los primeros en probar el nuevo smartphone de la compañía estadounidense. Esta empresa siempre se ha mostrado al mundo como una empresa muy destacada e intachable. Vean, aquí estamos introduciendo el tema hablando de Apple, su importancia y el nivel de expectación que tiene esta marca a nivel mundial. Ahora ya nos vamos a centrar en el punto específico que queremos abordar. Esta empresa siempre se ha mostrado al mundo como una empresa muy destacada e intachable, pero lo cierto es que hay muchas cosas que reprocharle y criticarle, ya que tiene un lado muy pero muy oscuro que, aunque ha salido a la luz en varias ocasiones, la empresa siempre trata de ocultar o minimizar. Apple es una empresa que solo piensa en su beneficio económico sin importar si tiene que pasar por encima de sus propios usuarios y sin importar si tiene que aliarse con empresas muy cuestionables, todo para sacar más y más dinero. Vean, esta es la tesis. Este es mi pensamiento o idea que yo quiero mostrar a través de este ensayo y la cual voy a desarrollar a través de el desarrollo que es la siguiente parte que vamos a abordar a continuación. La tesis es fundamental en todo ensayo, ya que es la que va a dirigir todos los argumentos que se van a construir para qué? Para darle sustento a esta idea que yo acabo de decir aquí. El desarrollo de este ensayo dice, recientemente Apple decidió que sus teléfonos no iban a incluir cargador, que este debía pagarlo el usuario por separado, todo esto argumentando que era una medida para cuidar el medio ambiente, ya que muchos de sus usuarios recurrentes podrían usar el mismo cargador de su teléfono anterior. Lo cual es claramente absurdo y ridículo viniendo de una empresa que ha estado involucrada en escándalos por sus proveedores chinos, los cuales tienen graves denuncias sobre contaminación medioambiental, por lo que esas emisiones que emiten sus proveedores también son responsabilidad de Apple, aunque una y otra vez se haya negado a aceptarlo, porque claro, depende de sus proveedores para poder seguir vendiendo y para obtener mano de obra barata. Aquí estamos eh, analizando cómo el hecho de que haya quitado el cargador de sus teléfonos es simplemente una idea absurda sobre todo cuando dice que es una medida para cuidar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque es una empresa que claramente a través de sus proveedores contamina muchísimo y además todas las empresas de tecnología de forma general son las que más contaminan. Entonces decir que no incluyen el cargador como una medida para cuidar el medio ambiente es realmente ridículo. Simplemente lo hacen para ganar más dinero, así de simple. La verdadera razón de este asunto del cargador es ahorrar mucho más en los costos de producción y ganar más dinero. Lo que demuestra que a esta empresa no le interesan sus usuarios y está dispuesta a vender un producto incompleto tan solo para poder cobrar más dinero aparte en un cargador. Lo que es una cachetada para sus usuarios recurrentes y para los que están interesados en adquirir sus productos por primera vez. No piensan en este tipo de usuarios que no tienen un cargador y que... Si compran un equipo, deben comprar un cargador porque se supone que es una pieza fundamental para utilizarlo. Son cada vez más los gobiernos que han puesto la lupa en estas prácticas de Apple, ya que son engañosas, manipuladoras y viles. Claramente lo son. Y vean cómo estamos dando argumentos que sustentan esta tesis. Que todo lo que está haciendo Apple es para sacar más dinero, así de simple, sin importar pasar por encima de los usuarios y engañarlos. Con ideas absurdas como no incluir un cargador simplemente para cuidar el medio ambiente, lo cual es ridículo. Ahora pasamos a la conclusión. Dice Foxcom es la empresa china que se encarga de la construcción del iPhone y esta tiene récord de denuncias por pagos de salarios bajos e injustos, horarios de trabajo abusivos y suicidios por estrés laboral. Vean, estas son las empresas con las que trabaja Apple y de las que necesita para poder seguir obteniendo mano de obra barata lo que va a posibilitar tener un margen de ganancia mucho más alto. A todas luces esta empresa explota a sus trabajadores con la venia del gobierno chino, que, como saben, no es muy respetuoso de las libertades y los derechos de sus habitantes. Esto todo el mundo lo sabe. Estas son las empresas con las que hace tratos Apple, pero claro, a ella no le interesa hacerse cargo de esos problemas y se hace la de la vista gorda con estos abusos porque necesita de empresas como Foxconn para seguir teniendo mano de obra barata que maximice sus ganancias, una muestra más de la hipocresía de las empresas tecnológicas que son capaces de vender su alma al diablo por unos miles de millones de dólares más. Aquí obviamente estamos nuevamente reafirmando la tesis y estamos concluyendo y cerrando este tema. Esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre este ejemplo de ensayo. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, comenta qué otro tipo de contenido quisieras ver aquí en este canal y sobre todo y lo más importante, dale clic a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo video para ti. Recuerda, este ensayo y otros muchísimos más se encuentran totalmente gratis en mi página www.ensayosenword.com. Allí podrás encontrar muchísimos ejemplos de ensayos, tanto argumentativos, críticos, expositivos, etc. Si la visitas, comentas. Y la compartes con todos tus amigos, me ayudarías muchísimo a seguir trayendo este contenido, tanto en mi canal de YouTube como en mi página.